En el Día Mundial contra la Poliomielitis, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que a través del Programa de Vacunación Universal, el instituto se suma a las acciones para evitar brotes de esta enfermedad durante la pandemia COVID-19. Por su parte, el director normativo de salud, Ramiro López Elizalde, dio a conocer que en lo que va de 2020, el organismo ha aplicado 184.375 dosis de vacuna pentavalente acelular y 149.116 dosis de vacuna bivalente antipoliomielítica para proteger a niñas y niños menores de 5 años de este padecimiento que ocasiona parálisis flácida cuando afecta al sistema nervioso central. López Elizalde señaló que por su efectividad para la prevención de enfermedades, el instituto continúa promoviendo la vacunación como una medida para mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población. Por tu bienestar, el ISSSTE está contigo. Gobierno de México.